Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, quienes quieran suscribirse con nosotros están a tiempo de hacerlo, ya que hoy pueden hacer su transferencia, pueden hacer su depósito en los cajeros automáticos de Banesco y Provincial, que reciben dinero en efectivo. No olviden que los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas de El Hachazo Hípico, y aquí en ramonbrito.com es muy fácil, porque usted hace clic en el aviso publicitario de la suscripción y obtiene la información necesaria para depositar o transferir. Así que ya lo saben, a suscribirse con el plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar, la forma más fácil para cobrar. Por eso no me canso de recomendar a nuestros buenos amigos de www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en nuestro caso el Combo 900 se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80. Usted recibe allí las marcas y los fijos en nuestro boletín acostumbrado. Y si usted completa la llamada, usted va a recibir además la ñapa del Combo 900. Dos mensajes de texto con dos informaciones claves de la 3399, sin que usted tenga que volver a llamar, sin que usted tenga que raspar, comprar o buscar absolutamente nada. Reciba su ñapa del Combo 900, una promoción exclusiva de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, en las carreras de caballos internacionales y también en el béisbol de las grandes ligas. Hoy sábado, nuestra 0933.99, como siempre, con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted llama desde cualquier canteveo celular y como la llamada dura un minuto y usted recibe esa valiosa información de 4 fijos en un minuto, la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de líneas 900 de hipismo en Venezuela. 0900-3399. La 0930-80 tiene la información general, marcas y fijos para todas las carreras, un boletín que no pasa de 4 minutos y que además le proporciona a usted la ñapa del Combo 900 de Quorum Telecom. Así es que ya lo saben, 0930-80 para la información general. Nuestra mensajería de texto es la 3399. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En este caso no será la primera, sino la segunda. En la segunda de hoy, sábado, va a correr el disparo y en la última el pote, pote, pote. Digo esto porque en la primera es casi seguro que participen apenas 4 potros. Entonces recuerden, hoy sábado el disparo va a correr en la segunda y en la última, como siempre, el pote de la 3399. 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última carrera, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa va a correr el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la segunda carrera del programa. Y por supuesto, nuestro inconfundible carrera a carrera. Un carrera a carrera que no tiene comparación, el de las mantequillas del 30G. Enviando la letra M más el número de la competencia, usted obtiene las marcas de referencia, que son muy útiles. Más de un 80% de los ganadores se encuentra encerrado en esas marcas. Caballo que no esté allí, es mejor no tomarlo en cuenta, por lo menos para ganar. Puede que figure, pero en la gran mayoría de los casos no gana. Y además está el comentario profesional de este servidor, lo cual le da a usted una visión muy importante de la carrera a última hora, y usted puede tomar decisiones muy provechosas en el remate, en la tabla fija y también en las jugadas exóticas. Ya lo saben, la letra M más el número de la carrera.
La etiqueta Lucho no puede faltar con los caballos que solamente va a jugar Lucho Salitre. Usted no lo juegue, entérese cuáles son, eso sí, tiene que enviar la etiqueta Lucho, pero no lo juegue, ¿ok? Porque generalmente no ganan los caballos que da Lucho Salitre. Y en la información internacional, la etiqueta MLB se activa a las 11 de la mañana. Los juegos del playoff, las series divisionales en las grandes ligas, estamos pronosticándolos todos con el posible ganador y el posible total de carrera. Todo eso está en la etiqueta MLB a partir de las 11 de la mañana. A mediodía la etiqueta NY, como siempre, con la información para el hipódromo de Belmont Park en Nueva York. Hoy un programa bastante interesante de carreras en Belmont. Eso a partir de las 12. Y a las 2 de la tarde la etiqueta CAL con la información para Santa Anita. CAL a partir de las 2 de la tarde. Los dos Pick 4 también en el hipódromo de Santa Anita. Tenemos la mejor información para jugar y ganar en las carreras de caballos, la mejor información para jugar y ganar en las carreras internacionales y la mejor información para el béisbol de las grandes ligas en un mismo lugar, las mantequillas del 30. Nuestro aviso está en la página 53 esta semana en su revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy sábado 5 de octubre, carreras en el hipódromo La Rinconada, 12 pruebas en total a partir de las 12:30 de la tarde. Algunas carreras bastante interesantes, otras no tanto. Un 5 y 6 que desde ya les digo, pienso, se va a ir por el lado de los buenos dividendos. Y bueno, seguirá siendo la tendencia, ¿no? Buenos dividendos en el 5 y 6 nacional, aunque ayer se pasaron en Valencia. Mucha gente nos escribía, mucha gente nos decía que bueno, que varias de estas carreras son realmente increíbles, irregulares. Bueno, Valencia está convertido junto a Santa Rita en un pueblo sin ley. Quienes vean el video, por ejemplo, en Santa Rita del caballo El Negrito, pues se darán cuenta que es un verdadero atraco a mano armada lo que se le hace al público cuando este caballo lo dejan pegado en el aparato. Se nota claramente en el video que el palafrenero lo deja sujetado en el aparato, el caballo se levanta de mano, sale por un lado el jinete, por otro lado el caballo. Bueno, esas son las cosas que lamentablemente están sucediendo, sobre todo en los hipódromos de provincia, en Valencia y Santa Rita, y que si bien es cierto, hay un problema de fondo que no se termina de resolver, que es el aumento del pote de premios. Bueno, también es un problema que hay que atacar, o sea, porque el hecho de que los premios no sean suficientes no quiere decir tampoco que eso le va a dar impunidad a la gente para hacer lo que le dé la gana. Y lamentablemente, pues uno ve en Valencia y Santa Rita carreras que son manipuladas, carreras que son totalmente irregulares, carreras que por supuesto meritan investigación. En Santa Rita se pasaron de caritativos además y rebajaron un montón de sanciones que se habían impuesto. Una situación realmente inexplicable también, porque entonces benefician a unos jinetes y a otros no. Ahí está el caso de Álvaro Finaul, que lo tienen todavía pagando una suspensión, y hay jinetes que han cometido descaros más grandes y todavía se mantienen en el ambiente. En fin, no es el punto a tocar en este comentario. Lo que sí quiero resaltar es que lamentablemente esta semana las carreras de Santa Rita y Valencia en muchos de los casos fueron absolutamente irregulares. El llamado, así sea arar en el mar o así sea hablar con una pared, el llamado a las autoridades para que realmente tomen cartas en el asunto. Yo creo que están aprovechando este cambio de mandato en el Instituto Nacional de Hipódromos. Está llegando gente que no tiene realmente el conocimiento de la actividad hípica, y esto, yo lo decía en la columna NIN esta semana, esto es peligroso. Cuando tú pones a alguien que no sabe del trabajo a hacer un trabajo específico, las probabilidades de fracasar son bastante grandes. Entonces, yo de corazón, desde el fondo de mi corazón, digo, ojalá me equivoque, ojalá esta gente haga una gestión todavía mejor que la que hizo David Sánchez, pero no queda otra que decir, amanecerá y veremos. Bueno, ejemplares retirados para hoy, oficiales. En la primera, el 6 Admirals. Todo el mundo sabe que Caminante Negro no ha salido a la cancha esta semana y por lo tanto no debería correr, pero oficialmente no está retirado. El retirado oficial es Admirals, número 6 en la primera. En la segunda, no corre el 1 Burj Khalifa, no corre el 2 Indio Bravo. 1 y 2 retirados en la segunda del programa.
En la tercera no corre el 4, Net Point, número 4. De allí pasamos a la quinta, donde está retirado el Sabio, número 5. Y luego en el 5 y 6 Nacional, que empieza en la séptima carrera, tenemos retirados en la cuarta válida el 7, Mr. Hess, número 7. Y en la quinta válida el 10, Don Pedro Juan, número 10. Esta es la lista oficial de ejemplares retirados hasta el momento de grabar el espacio para ustedes. Por favor, revisen en su centro hípico de confianza la información actualizada. Dicho esto, deseándoles mucho éxito en sus jugadas e invitándolos para esta noche a las 8, cuando Dios mediante estaré con ustedes en el programa en vivo a través de la página, vamos a iniciar el pronóstico de las carreras no válidas para el 5 y 6. En la primera, bueno, se ha generado toda esta expectativa con Ann Serafini, un caballo que lo ha hecho todo bien, un caballo que costó 1.400.000 bolívares en subasta, dinero que estoy casi seguro que no va a recuperar, mucho menos va a recuperar el señor Serafini lo que invirtió en la subasta de Lara Palmar, algo así como 18 millones de bolívares en 3 o 4 animales, bueno, cifras realmente irreales. Pero bueno, en todo caso, este potro Ann Serafini ha generado toda esta expectativa porque es el caballo más caro hasta el momento de su debut, pues el caballo más caro. Y bueno, pareciera que es el caballo a vencer. Sin embargo, el debutante supersónico número 4 es de una cuadra que los pone muy bien para la primera carrera. Yo pienso que es un match entre el 2 y el 4, aunque la carrera va a perder muy posiblemente todo interés. En la segunda vamos a indicar el disparo de la 3399, de tal manera que cuando usted envíe la palabra disparo, lo que va a aparecer allí es el probable ganador de la segunda carrera. Retirados 1 y 2, perdedores en 1800 metros, una carrera pareja porque el lote es bastante flojo. El número 3 sucediendo es un caballo que le dieron descanso, merecido, porque el pobre lo tenían corriendo demasiado seguido. Lleva un buen descargo, corre bien el tiro, el pupilo de Carlos Alberto Arteaga. El 8 Gran Vicente tiene algunas carreras que lo acreditan, es un hijo de Gold Dollar, de tal manera que por pedigrí pudiera llegar bien al tiro. Y el 9 Riccarello, número 9, un caballo que tiene experiencia en milla, llegó tercero de Big Horse, en una carrera que lo acredita. La última no se la vamos a tomar precisamente en cuenta, bien montado con Marquito Meneses. 3, 8, 9, nuestra información. En la segunda, recuerden que uno de ellos tres defiende el disparo de la 3399. En la tercera va a correr nuestra fija para las no válidas, no es otro que el patrón número 8, el hijo de Solitary Vision, un caballo que ha trabajado muy bien y de hecho lo aligeraron bastante durante la semana. Lleva un puesto de partida excelente para su forma de correr y yo pienso que este lote no se lo va a ganar. Yo pienso que este caballo, el patrón, parece ser lo más fijo de la jornada no válida y por lo tanto lo indicamos como tal, fijo de las no válidas, el 8, el patrón número 8 en la tercera del programa. Les recuerdo la información internacional de las mantequillas para hoy. A las 11 de la mañana se activa la etiqueta MLB con la información para los juegos de la serie divisional. Todos los juegos del día estarán allí con el probable ganador y el probable total de carreras alta o baja según sea el caso. Eso en la etiqueta MLB a partir de las 11. Luego a mediodía la etiqueta NY con la información para Belmont Park, NY a partir de las 12 del mediodía. Y en la tarde a las 2 activamos la etiqueta CAL con la información para el hipódromo de Santa Anita. Así es que ya lo saben, la mejor información internacional también está aquí en el código ganador 3399, que es el código de las mantequillas del 30G. Cuarta carrera, ganadores de 12.500 metros, una prueba a mi entender bastante pareja. Vamos a indicar a Capitán Clay el número 1. Si bien es cierto que este caballo sube el lote, si bien es cierto que va a la segunda de la reaparecida, ténganlo en cuenta porque Oscar Manuel González no es precisamente un entrenador que debuta o reaparece sus ejemplares en el tope de condición. Él más bien, perdón, es el tipo de entrenador que va poniendo sus caballos en carrera. Y si este es para ponerse, ganó galopando, puede volver a ganar. Perdón. El 3 Lennon Parts es un caballo con bastante oportunidad. Le dieron un descanso. Nótese que él viene de correr contra su compañero Pistacho Again. Y por lo tanto allí no había nada que buscar. Aquí tiene chance este Lennon Parts.
Y por supuesto Mr. Indriago, número 9, un caballo que en su última era el atraco de grandes y chicos, el caballo punteó, lamentablemente al final no pudo, creo que la pista fangosa atentó contra su chance. 1-3-9 será nuestra información entonces en la cuarta del programa. En la quinta corre el dato del perrito. El perrito me había puesto a Anserafini y yo le dije no, ese no vale porque iban a correr 4, le dije al perrito, entonces que búscate otro dato que lo tenga todo el mundo. Y entonces el perrito me dijo, ah, esto está fácil, Red Sensation, ahí está, el 8, Red Sensation, ahí está la pata del perrito, ahí está. Claro, porque el perrito había puesto la pata en Anserafini y yo le dije, no, ese ahí corren 4, mijo, ahí corren 4. Entonces le dije, busca otra información. Entonces puso la pata en Red Sensation. Para mí es una carrera que deben decidir estos tres ejemplares, que son Taihan número 1, un potro que siempre se ha tenido en buen concepto, tiene mucha velocidad, su última carrera contra Río Negro fue bastante buena, amén de que Río Negro es un excelente caballo. Voy a indicar a Andrés Emilio número 7, él reapareció de un paro de mes y medio, no lo hizo mal y ahora mes y medio después vuelve a correr. El 8 Red Sensation, por supuesto, es nuestra fórmula, un caballo que estrena cuadra, lo tenía Ramón García, lo tiene ahora Antonio Velarde. El rollo con este caballo, quienes nos ven en vivo saben cuál es el rollo con este caballo no es un dechado de salud, es un caballo que tiene problemas en sus rodillas y de paso es un caballo sumamente indócil en el aparato. Entonces, si él cuadra tranquilo, si la rodilla le aguanta, Red Sensation es bravo en la carrera, pero es un caballo con el cual se corre el riesgo por el hecho de que es un caballo, repito, sumamente díscolo, sumamente nervioso. Y esto fue lo que causó su derrota anterior, derrota que a la vez trajo como consecuencia el jaquimazo del caballo y se lo llevaron de la cuadra de Ramón. Así que yo indico 1, 7 y 8 en esta quinta del programa. Y llegamos a la sexta, que es una carrera para yeguas ganadoras de una en 1500 metros, un lote bastante parejo. Vamos a indicar a Made in Bari porque pareciera ser la lógica. Segunda de Sicaru a tres cuartos de cuerpo. Segunda de Verdura a cuerpo y medio. De tal manera que es una yegua que está de riguroso turno y de paso lleva un descargo bastante aceptable. Miss por la Mar número 8 viene a ganar en reclamo, de tal manera que ella se mantiene en el lote de ganadoras de una. Le buscan el descargo con River Sánchez, que poco a poco se ha puesto en condición. Y Molly Hostal número 9. Una yegua que a manera de sorpresa la sugiero para el pool de 4, la sugiero para estas jugadas exóticas, porque esta yegua Molly Hostal puede ser la sorpresa de la carrera. Voy a indicar estas tres, una prueba pareja, repito, el 4, el 8 y el 9 en lo que será la sexta carrera del programa. Con esto hacemos la pausa de costumbre, colocaremos el resumen de las carreras del pasado domingo en La Rinconada, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Entran en la recta final, crispa por la parte interior, insiste Miss Maura y Cerbatana se lanza en firme por el centro, domina crispa, insiste Miss Maura y Cerbatana a la carga por la parte interior, Miss Maura por fuera, crispa por el centro y Cerbatana por la parte interior, Cerbatana está emparejando y pasando a dominar y ya luce insuperable el 1 Cerbatana. En el segundo crispa, en el tercero Miss Maura. En el cuarto Instar, en el quinto lugar está agregando Heitosa, más atrás Right Dream, en el último lugar para Mara. Entran en la recta final, en el 34º clásico victoriado, domina Skipper por la parte interior, insiste Caminante Negro por fuera, y en el tercero viene mejorando Five Star en 47-1, la marca para 800, Skipper con Santiago González domina, insiste Caminante Negro por fuera, Skipper adelante, Caminante Negro por fuera, pero le pone nombre al victoriado, Skipper. En el segundo Caminante Negro, en el tercero Super Andrés,
cuarto y último lugar para Five Star. Último codo, entran en la recta final. Tanato por la parte interior y Kleiber Koa con Sonder. Está empargando por fuera con Tanato. Tanato por fuera. Sonder insiste por la parte central en 47 exacto. Sonder por fuera. Insiste Tanato por dentro. Sonder, Tanato, cabeza a cabeza, nariz a nariz. Sonder con Kleiber Koa está empargando y pasando por fuera. Final de foto. Ganó Sonder. Ganó Sonder, segundo Tanatos. En el tercero, John Full Champion con Baritú. Luego, con trabajo de Big Willy, Prince Rafex. En el último lugar. Cabeza a cabeza, el del San Gabriel por la parte interior, el de Juan Carlos Ávila por fuera, el del Fernan Fernan lucha por el primer lugar, dominando la carrera el Gran Caricuao, insiste Cometín para el segundo, Chenoma atropella, viene al tercero, pero bastante lejos de los punteros, dominando el Gran Caricuao en esta interesante carrera, pone tres cuerpos de ventaja, 100 para la raya, les está ganando el caballo, el Gran Caricuao, Chenoma fuerte al final, para el segundo, pues ganó el Gran Caricuao la carrera. En el segundo, Chenoma, en el tercero, arriba el caballo Cometín, luego Damascus Dancer y finalizó último el caballo Pre-Poet. Atropellar junto con la yegua la Reina Serena cuando entraron ya a la recta final. Está tratando de dominar Nora Palas, efectivamente domina Nora Palas la competencia por la parte exterior. Rosa Vermella está avanzando y ahora sí Abson Young está atropellando, pero por la parte interior Rosa Vermella contra Nora Palas. Nora Palas por la parte interior, Rosa Vermella en el segundo, la yegua Abson Young viene atropellando por la parte interior y también por la parte de afuera está la yegua la Reina Serena que corre duro contra Nora Palas, pero les gana Nora Palas. Ganó la carrera Nora Pala. En el segundo, Rosa Vermella. En el tercero, la Reina Serena. Luego están arribando los ejemplares Señorita Miranda con Absom Jam. Luego arriban Fantástica Fabi con Guerrillera y Silky Elorstina en el último lugar. Última curva, entrando a la recta final, Nena Alejandra contra Necid Forever, Sorpre Day por la parte interior presiona y también Arnelival por la parte externa, dominando Nena Alejandra en la delantera, Arnelival por la parte exterior, Nena Alejandra domina la número 8, la yegua Arnelival en el segundo, Necid Forever para el tercero, Estefanía Hadassat viene para el cuarto cuando faltan 100 metros para la llegada, Nena Alejandra dominándoles la carrera, la número 8, primera válida, y ganó Nena Alejandra. En el segundo, Arnelival, en el tercero, Estefanía Hadassat, cuarta, Necid Forever, quinta, Lady Piña, en el sexto, Angélica Prince, posteriormente, arriba, Super Days, la yegua Star, y en los últimos, Sofía Antonella con Louisiana Star. Final, en plena recta final, Robertina dominándoles la carrera, Robertina en la delantera mientras que atropella a Roland y Sicarú por la parte exterior, viene atropellando bastante fuerte, dominando Robertina la carrera, Sicarú por la parte externa, está pasando al segundo puesto, domina la competencia, la número 4 Robertina con Sicarú para el segundo, en el tercero por dentro, Suipalle, Robertina adelante, Sicarú por fuera, pero domina Robertina la número 4 y ganó Robertina. En el segundo, Sicarú. En el tercero está arribando la yegua Sweet Valle. Luego Reina Lucrecia con Montañas de Oro. En las restantes posiciones, Caraquista. La número uno, Bungaville con Rhode Island. Luego Caprichosa. En el último lugar, Miss Dollar. Sí, del Delmencar por la parte exterior de la cancha viene a la pelea. Mientras tanto, mamá Luisa María se defiende y en el tercer lugar se quedó Kelly Woman. Viene para el cuarto la Ponderosa. Sí, del Delmencar por la parte exterior viene pasando a dominar la tercera válida para el 5 y 6. Mamá Luisa María queda en el segundo. Viene la Ponderosa para el tercero con Winning, pero domina. Sí, del Delmencar intenta volver a la pelea. Mamá Luisa María. Sí, del Delmencar otra vez Jaramillo ganando en el 5 y 6. Ganó el 9 del Delmencar. En el segundo lugar está arribando mamá Luisa María, tercera Winning, cuarta la Ponderosa, quinta que Goar, sexta Sol de América, el séptimo para Kelly Woman, octava la número 5, la yegua Black Bull, última de él.
Entran en la recta final, Jake el pirata domina, se escapa con Jaramillo en el trofeo que lleva su nombre, mientras tanto Firecracker corre en el segundo lugar y viene Miguel Andrés corriendo mucho y peligroso por la parte exterior. Miguel Andrés corre mucho contra Jake el pirata, Jake el pirata está dominando, pero Miguel Andrés trae una arremetida impresionante por fuera, Miguel Andrés por la parte exterior incontenible, Miguel Andrés ya pasa a liquidar el trofeo de Misael Jaramillo, les gana el 3 Miguel Andrés con el Glinder Betancourt, ganó Miguel Andrés. Segundo llega el pirata, tercero Tony Gray, el cuarto lugar es para Sobrevolando, quinto Nexus Prime. Luego está llegando Firecracker, penúltimo el Kumako, último Eliminator. Hace Burj Khalifa y también trata el caballo Miguel Ali de venir a la pelea. Entran en la recta final, está dominando ligeramente a Mr. Hess, corre mucho y Tangá por la parte exterior, se defiende René Joaquín y Petardo por la parte exterior de la cancha, domina por dentro Mr. Hess. Mr. Hess está en la punta, ataca por el centro el caballo y Tangá para el segundo, y Tangá contra el caballo Mr. Hess. Mr. Hess domina y Tangá intenta acercarse, pero un poco tarde domina Mr. Hess con Michael Ibarra y ganó Mr. Hess. Segundo Itangá, tercero llegó Villé Ali, cuarto apareado Petardo junto con Warné Joaquín, también el caballo Perkis ahí en la lucha junto con Preferencial, luego Burj Khalifa, el caballo Ilbolo y Tear Down Jr. en el último lugar. Pelea cuando entran en la recta final en 47 los 800. Margariteñita está dominando, se despegó en la punta, la yegua Margariteñita viene mejorando espectacular Gaby para el segundo lugar y también mejora al final la yegua Angelacuín otra vez, pero la yegua Margariteñita con Francisco Arrieta se escapó en la punta, no puede perder la de Fernando Parili galopando en la sexta válida para el segundo Angelacuín, ganó Margariteñita con 11 cuerpos. En el segundo está Angela Queen, en el tercero Nicasia, en el cuarto Sweet Harmony, luego Princess Nye, enseguida está arribando la yegua Spectacular Gaby, después vemos a Maura L. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos.
Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Estamos en Twitter en @Ramón30G. Allí nos pueden contactar, ya van casi 6.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en el pin del BlackBerry, para los que todavía tienen BlackBerry, cada vez son menos, pero los que tienen BlackBerry, pues ya saben que estamos allí en el pin. Y en Facebook, nuestra cuenta pública, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. No tienen que hacer solicitud de amistad, es simplemente una página pública, de tal manera que si usted es usuario de Facebook, lo único que tiene que hacer es colocar en su buscador, tal cual como aparece aquí, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Una vez que llegue a la página, le da clic al botón de me gusta y ya. Ahí tiene acceso también a los contenidos que publicamos por allá. Así es que los espero, como siempre, en las diferentes redes sociales. También les recuerdo nuestro programa en vivo a partir de las 8 de la noche, en vivo con el 30G, a través de ramonbrito.com. Allí estaremos conversando acerca del acontecer hípico nacional, el acontecer hípico internacional. Y bueno, son temas bastante puntuales y actuales los que vamos a tocar, Dios mediante, esta noche en nuestro programa. Los espero entonces en vivo a partir de las 8 de la noche, si no media ningún imponderable. Les decía al principio del programa que el 5 y 6 nacional apunta hacia los buenos dividendos. Yo creo que las carreras son bastante parejas, carreras con en su mayoría numerosos participantes y carreras, insisto en esto, muy equilibradas, donde en cada competencia nos podemos encontrar 5, 6, 7 o más ejemplares con chance real de ganar la carrera, y esto por supuesto hace que el 5 y 6 nacional sea una tarea difícil para el día de hoy, pero una tarea que si logramos llevar con éxito nos va a dar una recompensa tremenda. Así que vamos a ver qué pasa en este juego de las mayorías, que se inicia con una carrera para yeguas ganadoras de 2 en 1500 metros. Una prueba, a mi entender, pareja. Vamos a indicar a la Guacamaya, obviamente quitando, tachando y borrando su carrera anterior. Decide montar a Misael Jaramillo sin descargo con esta yegua. El 8 Laurentis, una yegua que regresa a su lote, y de hecho ella viene de correr en ganadoras de 2 o 3 y luego en la Copa José Rafael Bol, donde por supuesto no tenía mayor cosa que buscar. Aquí hay una yegua con chance que esté de escabobaño, que corre una buena y una mala y le toca la buena, parte por fuera, lleva un buen descargo, es peligrosa, y yo creo que la carrera como tal es bastante complicada, ¿no? Nuestra fórmula 2, 8 y 9, pero una carrera que para cerrar el pool de 4 sí la pusieron difícil. La segunda es para perdedoras en 1100 metros, una carrera también pareja. Vamos a indicar a Lady Chévere, número 4, ella reaparece, bien montada por cierto con Rigo Sarmiento, ha trabajado de manera aceptable, puede salir ganando la pupila del popular Dr. Chapatín, como le dicen al viejito Ali García. Cándida, número 5, mejoró 14 cuerpos en su anterior, sigue evolucionando, la pupila de Aldo Traversa Vitale. Y Regina Eva, número 11, una yegua cuya última carrera es absolutamente falsa, una yegua que debe mejorar y bastante en esta agrupación. 4, 5 y 11, otra carrera pareja, a mi entender, la segunda válida. En la tercera válida voy a ligar a Gran Ares, número 9, el pupilo de mi hermanazo José Luis Carballo, eso estuvo a Grela, un caballo cuya última carrera no se le debe tomar en cuenta, lo agarró hasta la estadística de debutar llegando segundo. Pero más allá de eso, yo creo que 1300 metros para un caballo que le ha costado ponerse en condición, porque es un caballo glotón, un caballo gordo, esa carrera de 1300 metros lo que sirvió fue para ajustarlo aún más, y ahora en 1100 metros con Keito Natera, que no se baja del caballo porque le tiene mucha fe al caballo que entrena Juan Carlos Ávila, si este caballo muestra la velocidad que mostró en su carrera de estreno, yo creo que ahora sí va a ser difícil que se lo ganen. Así que voy a ligar a Gran Ares, número 9, y esta va a ser la línea del 5 y 6. Así que bueno, ligaré la foto de mi pana José Luis Carballo y su familia. Gran Ares, número 9 en línea en la tercera válida. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas del 30G. Recuerden que a las 11 de la mañana tendremos para ustedes la etiqueta MLB. Estamos pronosticando
todo de los juegos de postemporada. Posible ganador, posible total de carreras. MLB en la 3399. Eso a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para Belmont Park. Los dos Pick 4 están allí pronosticados para ustedes. Y a las 2 de la tarde, la etiqueta CAL, CAL, con la información para el hipódromo de Santa Anita en California, también con los dos Pick 4. Así que ya lo saben, la mejor información internacional está aquí en el código ganador, el código 3399. La cuarta válida es una carrera para caballos ganadores de una en 1500 metros. No corre Mr. Hess, número 7. Es una carrera bien pareja. Luce Siquisí, que es número 2, un caballo que cambia de cuadra, pero que estaba corriendo bien. No le buscan descargo, le meten 57 kilos con Marquitos Meneses. Luce Six Sigma, número 5, un caballo que ha mejorado muchísimo. Las manos de Rubén, tiene un cuarto y un segundo. Lo lleva ahora arriba Alberto Sarmiento. Y Luce Sirevan, número 9, que estrena cuadra. Este lo recibe Pablito, parte por fuera. Es un caballo que tiene carreras anteriores que lo acreditan. Yo creo que esta es una competencia muy pareja, esta cuarta válida del 5 y 6. La fórmula 2, 5 y 9, como verán, pues buscando también un buen dividendo. Insisto que este 5 y 6 apunta hacia eso, hacia dividendos bastante, bastante buenos. En la quinta válida del 5 y 6, esta es otra carrera que se las trae, otra carrera pareja, otra carrera donde uno puede justificar el triunfo de cualquiera de los 9 ejemplares que quedaron. Está retirado el 10, Don Pedro Juan. Vamos a indicar a Joyful Champions, número 2, un caballo que está figurando. La semana pasada corrió contra Thunder, llegó relativamente cerca. Este lote no es gran cosa, él tiene chance, este número 2, Joyful Champions. Bandolero número 7 reaparece, un caballo que recuerdo yo que se tenía en buen concepto cuando comenzó campaña. El problema es que tiene 10 meses sin correr, o 9 meses y un poquito más sin correr. Y Atahualpa número 8, que ganó el 3 de agosto y después corrió una carrera de jinetes traqueadores. Y en esa carrera, por supuesto, el caballo se mandó una buena carrera. Estuvo peleando siempre con, creo que iba Tío Fadel, si mal no recuerdo. Déjenme ver a Tío Fadel un momentico en una carrera previa que corre Tío Fadel. Y efectivamente fue la carrera donde Tío Fadel y él se cayeron a golpes y esto favoreció al Melencho. Esa carrera no se le puede tomar en cuenta. Atahualpa aquí es peligroso. Nuestra fórmula entonces con los números 2, 7 y 8. 2, 7 y 8 en la quinta válida. Llegó Lucho. Llegó Lucho Salitre. El hombre que dice que si en este televisor gana el 10, en este televisor repite el 10, 10 llama 10, pero cuando no le conviene, 10 llama 5, ¿no? Entonces, bueno. Aló. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Todo bien? Bien, chico, aquí laborando como siempre. No queda otra. Sí, bueno, a veces sucede, Lucho, que tú pegas los caballos, ¿no? Me imagino que te vas a ganar un realero con esos caballos que ganaron. Lo que pasa es que en el programa no se dieron. Lo que diste en el programa no ganaron. Bueno, ¿qué te puedo decir, Lucho? Esas son rarezas que ocurren, pues, simplemente. Eso no tiene otra explicación. Rarezas cuando gana un caballo que tú das. Está bien. Mira, ¿qué te gusta para hoy, Lucho? ¿Dónde? Ah, mira, aquí está. Es que ni lo había visto, hermano. Huracán Andrew. ¿Se no ganó la semana pasada? Ah, y tú vas a un caballo que ganó la semana pasada y que corre subido de lote y corre seguido. ¿Qué handicapeo es ese, Lucho? No, y te metiste otra vez con el perrito. Capaz que el perrito te mete un mordisco otra vez. Claro, Lucho, ahí va el dato del perrito, que es Red Sensation. ¿Tú no estás viendo el programa? Red Sensation, el dato del perrito. Entonces tú quieres saber más que el perrito. Cada vez que te metes con el perrito, tú sabes lo que pasa. Un día esto el perrito te va a levantar la pata encima, para que respete.
Ah, no, ¿qué te voy a decir? Jugaste, obviamente jugaste. Si yo di tres en esa carrera, pues tampoco es que di fijo a Resensation. Yo di tres, di Taiján, di Andrés Emilio, di el mencionado Resensation, pero no di a Huracán Andrew, no me dan los cálculos. Bueno, jugaste, Lucho, ¿qué te puedo decir? Acuérdate de enviar la información, sí, para que a las 9 la gente tenga allí sus datos de Lucho Salitre. Está bien, Lucho. Hablamos mañana si Dios quiere. Suerte, Lucho. Dale, pues. Ok, bye, bye. Este Lucho sí le gusta meterse con el perrito. Él es una. Claro, él tiene un pique con el perrito, porque, claro, el perrito las pega casi todas. No voy a decir que las pega todas. Y Lucho, no es que no pega ninguna, pero casi ninguna pega a Lucho Salitre. Entonces, Lucho se empeña en buscarle la caída al perrito. Entonces, bueno, hoy lo reta. Hoy reta Lucho al perrito. El perrito va a Red Sensation y Lucho va a Huracán Andrew. Y a lo mejor queda la cosa tabla porque a lo mejor no gana ninguno de los dos. Se han visto casos también, ¿no? Pero bueno, ya saben que el dato de Lucho Salitre es Huracán Andrew en la quinta carrera, el 3, contra Red Sensation el 8, que es el dato del perrito. Vaya usted a saber qué va a pasar allí. Algo que sí es seguro. Enviar la palabra pote a la 3399 de las mantequillas del 30G, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Una carrera para perdedores, una carrera donde, por supuesto, hay dos ejemplares que han polarizado el pronóstico, pero que es una carrera que, por su condición de última prueba del programa, sexta válida, carrera de acumulados, etcétera. Bueno, a veces, pues, a veces pasan cosas inesperadas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esta prueba. Hay que indicar a Matemático número 2, un caballo que siempre se tuvo en alto concepto. Este fue otro caballo que le quitaron a Ramón García. Este fue a tener a la cuadra de Juan Carlos Ávila y ha corrido dos veces 1300 metros. Un caballo que, bueno, saldrá en punta como todos los caballos de Juan Carlos. Veremos hasta dónde llega Matemático. Lindoso número 3 es un caballo que tiene chance porque su estreno fue muy bueno. Lo que pasa es que el estreno fue hace ya 2 meses y una semana. Entonces quiere decir que el caballo le pegó de alguna manera esa carrera. Pero repito, el video de su debut fue bastante bueno. Llegó segundo Red Sensation, pero dio ventajas en la partida. No inició. El 4 máximo es un caballo con chance, ha mejorado paulatinamente, su última carrera fue muy buena, puesto 1 y llegó allí cerquita de sobrevolando, de tal manera que a manera de sorpresa no es descabellado indicar este caballo. 2, 3 y 4 nos defienden en la última del programa, no olviden enviar la palabra pote a la 3399, ya lo saben, pote, 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 pote. El código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G y por supuesto la recomendación de siempre, pendientes del dividendo, sacando sus cuenticas, porque cuando esos ganadores rinden, es mejor jugar la morocha que jugar uno solo. No vas a ganar mucho, pero vas a ganar. Malo es perder y en este juego el objetivo es uno solo, ganar. Y para eso estamos nosotros aquí, para ayudarlos a ganar. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad la invitación, Dios mediante, para esta noche a las 8, cuando estaremos en vivo con todos ustedes. Mañana domingo, carreras en la Rinconada y por supuesto aquí estaremos en esa jornada de los propietarios. Día del propietario. He sugerido que este día de carreras se renombre como Día del Propietario cuando se disputan los clásicos de las distintas asociaciones de propietarios. Así es que bueno, no me queda más que decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos esta noche a las 8 en vivo. Mañana en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.